montón de andrajo y voz de vino parecía nacido en los caminos. La carretilla con una soga paseaba por las calles su rueda floja. Botellero, que se va el botellero, botellas vacías compro, fierros viejos compro, que se va el botellero. De pelo largo, barba crecida, gritaba todo pecho, nadie lo oía. A mi memoria, Trill llega clarito, triste grito de zanja, su viejo grito. Botellero, muy buenas mis amigos, espero que estén todos muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer un temazo, la verdad que El Botellero por José Larralde, de José Larralde, un tema bárbaro. Bueno, han visto una media interpretación, los acordes son ahí los originales, bueno, como les digo siempre, si alguien no puede arreglarlo, arregla, pero es cuestión de... En este tema no es muy fácil, es bastante complicado porque hay que acomodar mucho la voz, inclusive cuando el estribillo de este tema es prácticamente cuando hace ese relato que dice botellero, es como el estribillo, es como hablado, ¿sí? está muy bien, es una interpretación muy buena. Bueno, vamos a empezar a hacerlo, hago tutorial para que lo puedas agregar al repertorio de don José Larralde. Y bueno, vamos a poner un capo en como lo ven acá, un capo en el cuarto traste, ahí es donde está la intro, donde está toda la canción hecha. Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, es un tema bastante, voy a tratar de limpiar lo mejor posible porque no es fácil, o sea, a ver, si bien ya hay muchas cosas que hemos aprendido, mucho del trabajo está en esta mano, ¿sí? En la mano derecha, donde vamos a tratar de mover los dedos y tratar de hacer los ganchos. Esto ya también lo hemos visto, esto ya lo hemos visto en intervalos de terceras, estos sí son de terceras. Bien, ¿por qué? Porque es primera, es segunda cuerda y tercera cuerda, chiquitito, abrimos, cerramos, bien, abrimos, cerramos. Bien, vamos, lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer lo más limpio posible para que te quede claro. Bien, entonces yo empecé con esto. A ver, a veces hay temas que son complicados para explicarte porque no hay presencia física, pero bueno, vamos a tratar de que te quede lo mejor como para poder hacerlo, ¿sí? Bien, vamos a empezar ahí. Vamos a empezar con el bordón sexto, ganchos, quinto, ganchos. Bordón sexto, ganchos, quinto, gancho. Ya apoyado, ya estoy apoyado con el dedo. Estoy en segunda cuerda y tercera cuerda del primer traste y segundo traste a partir del capo. Por dos veces se hace. Yo ahora te lo estoy haciendo por más, para que quede grabado cómo es el movimiento.
Entonces ahí empezamos. Y vamos haciendo las posiciones de los intervalos de tercera y vamos abriendo y cerrando, ¿sí? Entonces es. Corremos y corremos. Y volvemos a bajar. Hacemos, subimos, bajamos, subimos otra vez, bajamos. Bien, y ahí es donde vamos a empezar a hacer el acorde prácticamente como para empezar a cantar. Ya hacemos, cantamos, ahí vamos a cantar porque así ya luego podemos hacer, es como un re menor. Se toca la primera cuerda, ¿eh? En este tema la primera cuerda ni existe. Recuerden que no existe la primera cuerda, ¿sí? Posiblemente acá un poquito cuando hacemos, hacemos el. Aunque ahora te digo dónde se toca, pero bueno, ahí más o menos, pero ni existe, ¿eh? Como si no estuviera, prácticamente como si la sacáramos. Pero bueno, bien. Entonces, lo hago otra vez despacito, como se van abriendo los intervalos de tercera para que. Puedas empezar a cantar. ¿Bien? Empiezo. ¿Ven? Esto es importante, ¿eh? Esto quiero que vean. ¿Cómo hago el juego, eh? ¿Bien? Entonces, ahí vamos a hacer. Dos veces. Me quedo dos veces y ahí hacemos montón de andrajo. Bien, hacemos la posición de re sin tocar re menor, sin tocar la primera, ¿eh? En realidad toco esto, ¿eh? O sea que desde este tipo esta posición montón de andrajo, ¿eh? Que no la van a tocar porque ustedes salen directamente. Quedan ahí y dicen, montón de andrajo. Bien, montón de andrajo. O pueden hacer, montón de andrajo. Montón de andrajo. Van a hacer un bordón en sexta cuerda, primer traste, segundo traste, tercer traste, que tiene que quedar. Sacar la posición de sol séptima, ¿sí? En realidad no sé por qué pongo este dedo, pero bueno, como es una posición ya te queda para alargar. Bien, entonces hago esta posición, entonces cuando salimos ahí montón de andrajo. Bien, bordón. Bien. La primera nunca, ¿eh? Y voz de vino. Bien. Parecía nacido. Bien, es un Si7, ¿eh? Vamos a sacar esto. Bien. Parecía nacido en los caminos. Bien. Y volvemos a la posición de La menor, ¿sí? Que en realidad es. Sí, la menor. Ahí. Bien. Otra vez.
Sé que no es fácil, pero te lo voy a limpiar y despacito voy a callarme la boca y voy a hacerte esa primera estrofa, ¿eh? Desde la intro, ¿eh? Porque estas cosas se aprenden mirando, ¿bien? Montón de andrajo, bien, y voz de vino, parecía nacido en los caminos, la carretilla con una soga. Paseaba por las calles, su rueda floja. Y ahí viene la intro otra vez, donde vamos, la intro, que es lo que sería el estribillo. Con la intro, y vas diciendo, botellero, que se va el botellero, botellas vacías compro, bien, fierros viejos compro. Que se va el botellero. Y ahí largan a la otra estrofa, ¿sí? A las dos estrofas que vienen para hacer luego el estribillo. De pelo largo, bien. El bordón, barba crecida. Gritaba a todo pecho. Un si7 con el dedito abajo, gritaba todo pecho, le ponen ese dedo y hacen esto. Otra vez vuelven a bajar porque viene la otra estrofa. ¿Sí? A mi memoria llega clarito, triste grito de zanja, su viejo grito. Y ahí vuelven a hacer toda la intro. Mis amigos, espero que les quede claro, ¿sí? Hay temas que van a ser un poco difícil practicarlo. Yo lo hablaba la otra vez con también alguna persona que enseña, que quería enseñar los temas, pero le sería muy largo, ¿sí? Otro youtuber o sí, otra persona que hace tutoriales, lo hablaba y a veces me decía, ¿sí? Cómo lo hacía para acoplar. Acá tenemos un tiempo de video, entonces, de vídeo, entonces, o de video, tenemos un tiempo que tenemos que llegar a un tiempo que nos ponen. Entonces, hay que meter en esos minutos todo lo que se pueda. Entonces, este hombre me decía que, lógicamente, lo que él tenía que enseñar era muy largo. Entonces, pero bueno. Nada, yo por eso canto primeras estrofas, estribillo, hago intro, primeras estrofas y estribillo y sigo, ¿sí? Para darle lugar a la explicación. Bueno, mis amigos, eso era lo que les quería aclarar. Bueno, si te ha gustado el vídeo, dame un like. Creo que no vamos a extendernos más porque, bueno, es cuestión de que ahora todo lo que ustedes vieron es cuestión de que lo empiecen a practicar, ¿sí? Buscar la letra, en estas redes está,
tratar de acoplarlo la voz lo mejor posible al canto. Entonces, me parecía que era lindo que lo pongas en tu repertorio, ¿sí? Si te ha gustado el vídeo, dame un like y nos vemos en el próximo video tutorial, ¿sí? Ya muchas gracias por estar ahí y yo voy a seguir tocando un ratito más, ¿eh? Te voy a hacer un poquito la intro y después ya me voy. Chao, gracias.